Buenos días, hoy es 10 de julio del 2023, es lunes, arrancamos la semana y esto ocurrió en horas recientes mientras usted dormía. La Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó la detención de Jonathan, de 32 años de edad, uno de los 6 delincuentes que asaltó la tienda Firma en el centro de Puebla. En estos hechos ocurridos el sábado pasado, un delincuente fue abatido. Aquí puede verse parte de la persecución. Y el detenido en otra persecución de película es una verdadera fichita. ¿Se acuerda del hombre que provocó esto en San Pedro Cholula? Dañó 4 autos y 6 patrullas el jueves pasado, ya en la avenida Las Torres de San Andrés. Pues se trata de Eduardo N., un hombre acusado por el robo de celulares a mujeres que citaba por Tinder desde 2017. Ya tenían denuncias en contra de él en redes sociales. Sin embargo, se le dejó ir tras pagar una multa de 50 mil pesos a pesar de todos los daños causados. Y además, se trató de un caso de violencia contra la mujer que debió ser investigado de oficio por la Fiscalía General del Estado. Y el Mamer opera desde la prisión. Jalil N., mejor conocido como el Mamer, sigue controlando el robo de carreteras desde la zona metropolitana de Puebla hasta el Triángulo Rojo. Hilario N., el Guitarras, es uno de sus operadores que recientemente fue detenido en San Martín Texmelucan con 19 personas más armadas. Sin embargo, esta peligrosa banda continúa vigente. Y otra más de conductores valientes. Un conductor de 18 años de edad en estado de ebriedad intentó burlar el operativo alcoholímetro en San Andrés Cholula este fin de semana. Terminó estrellándose contra una camioneta que llevaba, por cierto, un valet parking. Apenas de estacionarse, su vehículo terminó encima del camellón y él finalmente fue detenido por las autoridades de vialidad de este municipio. Recuerde, la semana apenas empieza, pero puede seguir muy pendiente de la información de Periódico Central y Página Negra, porque la noticia no descansa.